Hello, 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 good evening, good evening. Can you hear me? Hello, coach. Yes. Hello, hello. Okay, nice. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos encendiendo nuestra cámara para los que no han encendido aún su cámara. Y vamos ya casi a dar inicio. Todavía faltan un parcito que ingresen, pero creo que ya vienen cerca, ya vienen llegando. Let's see the messages that we have, ¿verdad? Tenemos ahí el único mensajito de hoy al día, creo que es pues el que recibimos a diario, right? De conectarnos, de estar a tiempo, de no perder minutos de conexión y eso, ¿verdad? Creo que no nos han enviado nada. Prácticamente today it's Tuesday, right? So the second day, nos quedan dos clasecitas más y ya. Terminamos, ¿ok? Espero que vaya progresando, avanzando, finalizando más bien su trabajo de plataforma para que el día de miércoles, mañana prácticamente o jueves que revisen, usted esté completo, ¿verdad? Que no le falte nada, usted debe de llegar prácticamente hasta el examen final, completarlo, asegurarse que usted en el score final, en el promedio, usted esté arriba de 80. Ya con 80 pasa, pero raspadito ahí el 80. Lo ideal es que usted supere el mínimo que le están pidiendo, que es el 80%, ¿ok? Creo yo que vamos avanzando. Por ahí me escribieron un par, ¿verdad? Que necesitaban apoyo en la plataforma, los que no. Han preguntado, pues yo asumo que ya lo tienen completo. Vamos a revisar el día de mañana cómo estamos con el trabajo de plataforma. Igual recuerde, ese es el pase que usted tiene al siguiente módulo. Bien, so we are going to start. Para los que tienen cámara y no la han encendido, por favor. Deje ver, ya tenemos un mensajito aquí en el chat. Okay. Okay, so let's see. Let's start. Claudia Xiomara. So Claudia Xiomara, how are you today, Claudia? I am. How are you? I am fine. I am what? I'm sorry, casi no le I logro am escuchar. fine. I am fine. Okay. Sorry, estaba hablando en mute. Claudia Xiomara, thank you. So, Rolando Daniel, what about you? How are you? How you feel? Hi, I'm ready for the class. Ready for the class. Okay, very nice, very good. Let's see, what about you, Miss Dora Stephanie? How are you? Good evening. I'm doing well. Okay, very nice, very good, very good. Let's see. Víctor Manuel. So, Víctor Manuel, what do you do, Víctor Manuel? What do you do? ¿Se acuerdan de esa pregunta? No, Víctor Manuel, ¿no? me recuerdo, ando algo desorientado ahorita, perdón. Dios mío. Bien, no, no se acuerda. Vamos a ver, ayúdele a Adriana Beatriz. Esa pregunta la vimos la semana pasada, right? So, what do you do? Adriana Beatriz, what do you do? I'm class. Listen the question, oiga bien la preguntita. What do you do?
How are you? How are you? Ya la pasamos. I'm in class. Sí, ok, I understand, but the question is, what do you do? ¿Quién recuerda esa pregunta? ¿Qué dijimos de esa pregunta? Por ahí la tienen que tener anotada. Quiere decir, what do you do? ¿Qué es ¿A qué te usted, creo? dedicas? Ajá, ¿qué hace? ¿Qué hace en cuestión de trabajo? Ah, mire, yo soy un veterinario, mire, ah, yo soy un mensajero, lo que sea, right? So, what do you do means, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué pasa haciendo usted todo el día? Ok, so let's see, Angel Leonardo, what about you? What do you do? I am employed. Sí, es verdad. Okay, I am an employee. Okay, soy un empleado. Employee. Employee, I'm an employee. Where exactly, Angel Leonardo? Where? Angel. Where? ¿Dónde? ¿Dónde? I'm an employee. Es un empleado. I'm an employee, but where? Ángel Leonardo. Ángel Leonardo, ¿no? Bien, no sé qué le pasó ahí a Ángel Leonardo. So, Jacqueline Beatriz, what about you? Jacqueline Beatriz, what do you do? A student. Okay, I'm a student. Okay, so you don't have a job, you don't have any work. Jacqueline Beatriz. Perdón, Miss, la pregunta en español es que no entiendo muy bien ahorita. Okay, so vamos nuevamente. Si yo le pregunto a usted, what do you do? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿De qué opción o profesión, oficio usted trabaja, right? So, what do you do? Y luego usted me dice, ¿qué hace? Yo le digo, ¿dónde trabaja? Where do you work? Where do you work? ¿Dónde trabaja? Ok. So, veamos. Alexis Alberto, what about you? Alexis Alberto, what do you do? I am a student. Okay, very good. I'm a student. I'm a student. Okay, nice. So let's see. Víctor Manuel, what about you, Víctor Manuel? So, what do you do? Okay, you are a student. I'm a student. Okay, nice. Let's see, veamos la última. Karina Elizabeth, what about you? Karina Elizabeth, what do you do? I'm a student too. Okay, you are a student too. Okay, very nice. So remember, siempre que le hagan la pregunta, hey, what do you do? Le están preguntando qué hace, pues, a qué se dedica. Perdón, ¿qué es lo que usted pasa haciendo? ¿Ok? Nice. Veamos. Miss, I have a question. Rolando, go ahead. Con respecto a la pronunciación, ¿cómo identifico? Porque estaba viendo que hay palabras que sí se pronuncian como tal, por ejemplo, vamos bueno, hay algunas palabritas que no se pronuncian tal como lo diría en el abecedario, por decirlo así, como las uniones, no sé si me voy a comprender, como esas uniones entre Bye. vocales y sílabas. Sí, correcto. Bye. Lo que sucede es que
Recuerde que, digamos, ahorita nosotros somos como un bebé aprendiendo, ¿verdad? Pasito a pasito, palabritas, un poquito de estructura gramatical. O sea, a nosotros a este nivel todavía nos cuesta discriminar sonidos. Usted más adelante va a ver que el idioma está compuesto por los sonidos de las letras, al igual que en español. Eso que usted diga, usted tal vez pequeñito no lo podía hacer. Usted decía, oh. O sea, el sonido usted lo va aprendiendo con la práctica. Lo mismo en inglés. ¿Ok? Usted a este nivel todavía usted, yo le digo, por ejemplo, quiero ver una palabra homófona que tenga mismo, tienen el mismo, casi la misma pronunciación, pero no, no es lo mismo. O la palabra puede tener diferentes contextos. Por ejemplo, yo le pongo acá, déjeme ver, en el chat. Si yo le pongo a usted book, usted se imagina libro inmediatamente, ¿verdad? Book. Pero si yo le digo a usted, I book my trip. Quiero ver trip. Si yo le digo la oración a usted, I book my trip. ¿Qué me entiende usted? La palabra trip, no sé qué significa. Es un viaje, es un viaje. Como me voy de viaje. Ah, ok, very nice. So, alguien puede decir, mire, es que book es un libro. Yo, mi libro en viaje, ¿cómo es eso? No tiene sentido, right? So, ¿por qué? Porque mi vocabulario me dice que book es un libro, pero cuando yo voy aprendiendo, voy profundizando en el idioma, me dice que el libro, es la palabra book es un verbo. Y es el verbo reservar. Por ejemplo, usted me dice, mire, yo voy a viajar y tengo que reservar el hotel. Usted me dice, I already booked my hotel. Aquí ya hice la reservación. Ya aparté, ya guardé mi espacio en el hotel. O en el viaje en este caso, ¿ok? Entonces, así es como usted va aprendiendo a discriminar en el contexto la palabra igual en la pronunciación, ¿verdad? Usted me dice, no es que yo oigo que dice una cosa, pero al final es otra. Falta llegar a ese punto en el que yo discrimino sonidos, ¿ok? Buena pregunta, Rolando, ahí con el comentario, y no se preocupe, o sea, es un proceso. Más adelante usted va a ir perfeccionando y no va a necesitar que le repitan, repita, repita. No, usted capta la idea y debe de poner el contexto de lo que están hablando, ¿verdad? Están hablando de guineos, no va a salir hablando usted de zanahorias, o sea, tiene que continuar la conversación de guineos, right? So, eso. Bien. So, let's see, Romeo, Antonio, tell us what is a today date. Today date is Thursday, September 19, 2023. Very nice, very good. Yeah, you're right. So today is Tuesday, right? Tuesday, September 19th, right? 2023. Okay. So, veamos. Estamos haciendo como un medio repaso de lo que usted, en teoría, pues ya debe de manejar un poquito. Reina Esmeralda, tell us a positive sentence with the verb to be. Cualquier sujeto que usted quiera, pero una oración positiva. You are very intelligent. You are very intelligent. Okay, nice. You are very intelligent. Nice. Ahora vamos a ver. Rolando, Daniel, háganos usted una negativa. Puede ser el mismo sujeto, pero ahora necesitamos una negative sentence. I am not
A doctor. Perfect. I am not a doctor. Ahí estamos. Yo no soy un doctor. I am not a doctor. Nice. Karina Elizabeth, formúlenos usted la pregunta. Cualquier sujeto. Pregunta. I can't hear you. It's raining. Oh, okay, okay, no problem. So let's see. Adriana Beatriz, háganos una question, una pregunta con el verbo to be. Is she a nurse? Perfect. Is she a nurse? Okay. Muy bien. Is she a nurse? Y ahí las respuestas ya las tenemos. Hay una respuesta corta. Yes, she is or no, she is not. Okay. So, eso es el verbo to be. So, déjeme, por favor, moverme acá a la asistencia. No he pasado asistencia. Creo que voy a compartir la pantalla mejor. Ok, so this is grupo de 9-10. Ok, so I'm going to start with the attendance porque después me olvida. So, today is the 19th, right? Bien, so let me know, please, like always, si está presente Adriana Beatriz. Present. Nice. Alexis Alberto. Present. Nice. Alison Rebecca. Present. Nice, Alison. Ana Maribel. Present. Nice. Angel Leonardo. Present. Nice. Blanca Margarita. Present. Nice. Carlos Andrés. Present. Nice. Claudia Xiomara. Present. Nice. Christian Alexander. Present. Nice. Cynthia Allison. No, Allison. Dora Stephanie. Present. Nice. Elida El Beatriz. Elida, no. Eric Anderson. Steven Miranda. Steven nos abandonó. Jacqueline, no, Floritalia no contestó. Jacqueline Beatriz. Present. Nice, Jacqueline. José Isaías. Present. Nice. Karina Elizabeth. Present. Nice. Catherine Yvonne. Present. Nice. Marvin Alberto. Present. Nice. Melita, no, permítame. Raúl Alejandro. Present. Nice, Raúl. Reina Esmeralda. Present. Nice. Rolando Daniel. Present. Nice. Romeo Antonio. Present. Nice. Víctor Manuel. Víctor Manuel, ahí está. Jocelyn Elizabeth. Jocelyn Elizabeth, no. Okay. So we are going to validate the attendance, okay? Siempre vamos a mirar al final. Bien. So, listen, we have this part, por aquí nos quedamos, ¿verdad? El día de ayer. Vamos a leer nada más rapidito esta small conversation, okay? So, and then we are going to continue with the present continuous, okay? Vamos a ver el famoso presente continuo. Okay, so this conversation is between Pat and Julie.
And it's cold, it's very cold. Así se llama, está bien helado, está frío. It's very cold, okay? So it says, oh no, what's the matter? ¿Qué quiere decir esa pregunta? What's the matter? Si yo le digo a usted, hey, what's the matter? ¿Cómo la entendería usted? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? Muy bien, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? Okay. Este what's the matter es bastante informal. Quiere decir que si usted le puede decir así a su amigo, una persona de confianza, hey, what's the matter? Pero a una persona que usted acaba de conocer o una persona que es una persona que usted le tiene que dar respeto, no haga este tipo de pregunta, porque esto es como que yo le diga, ¿qué onda? ¿Por qué pasó? Right? So, what's the matter? Es así bien informal. Ok, so, usted tiene alguien que no conoce, usted le puede decir, hey, what happened? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Or how are you? Ok, you're, thank you, right? So, más formal. Veamos, acá le dice, hey, what's the matter? Y viene y le contesta, it's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you are wearing your coat, but my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Okay, thanks, Julie. So, aquí está la pequeña conversación. Si se fija, ellos es como que vienen saliendo de una tienda. Está nevando y hace frío. Dice, mire, ¿cuál es el problema? Ah, está nevando y tengo mucho frío. It's very cold. Y le dice, pero ¿estás usando tus guantes? No, los dejé en la casa. Bueno, le dice, ¿estás usando tu capa, tu abrigo? Y le dice ella, but my coat isn't warm. Sí, pero mi abrigo no es muy caliente, no es muy así cálido, right? Y él le dice, y no estoy usando botas. Entonces al final le dice, bueno, tomemos un taxi, ¿ok, Julia? ¿Ok? So, ahí. No nos vamos a detener mucho en esto. Adriana Beatriz, levantó la manita. Hola, Adriana Beatriz. Ay, perdón. Cuando se contracta el is not, la N se vuelve E a la pronunciación. Sí, o sea, acuérdese que usted acorta, ¿verdad? Usted acorta la palabra. Isn't, is not, right? Isn't, okay? Or it's, it is not, okay? Isn't, okay? Podría ser también. Sí, ahí se acorta la pronunciación, pero el significado usted sabe que es el mismo, right? Apóstrofe o sin apóstrofe. Okay. So, let's continue, ok? Por el tiempo vamos a ir avanzando, ok? Fíjese bien, nos vamos a detener en esta parte. Presente continuo, así se llama. Este es otro tiempo gramatical. Usted viene del tiempo gramatical del verbo to be, ¿verdad? Eso es lo que le hemos dado y le hemos dado en este módulo. El verbo to be. Ok, en teoría usted ya, las personas que le pregunté, le dije haga una pregunta, la hizo, una oración positiva, la hizo, haga una oración negativa, la hizo. Quiere decir que ya más o menos tiene la estructura acá en su mente de cómo va a formular un tipo de pregunta o positiva, negativa del verbo to be. Ahora, venimos acá con el presente continuo. Este es otro tiempo gramatical, ¿verdad? Como en español tenemos presente, pasado, futuro, pasado perfecto y todos esos tiempos gramaticales. Lo mismo en inglés. De hecho, en inglés son menos, en español son más. La gramática de el idioma inglés es un librito a comparación de la gramática del español, que es un gran almanaque. ¿Ok? Pero para que usted tenga la idea, me comprenda un poquito, el presente continuo es otro tiempo gramatical que va de la manita del verbo to be. Por eso es importante que usted domine, tenga claro el verbo to be, porque esa es la base que le va a servir para otros tiempos gramaticales. Como por ejemplo este.
Presente continuo, este también es llamado el presente del ING o ING, ¿ok? Algunos le van a decir ING, otros le van a decir ING, otros le van a decir el gerundio. No sé si usted ya ha escuchado esa palabra, ¿verdad? El gerundio. En español está el tiempo gramatical, el gerundio. ¿Cuál es el gerundio? El que la terminación es ando, endo. Usted dice, estoy bailando, estoy cantando, estoy comiendo, estoy escribiendo, estoy saltando, estoy tomando, estoy, ¿qué? Riendo. Mire, oye esas terminaciones. Eso es el presente continuo. Quiere decir que el presente continuo yo lo voy a ocupar para acciones que están sucediendo al momento que yo estoy hablando. Por ejemplo, usted me puede decir, I am learning English now. Yo estoy aprendiendo inglés ahorita. Mire, es verdad, aquí estamos en la clase. Entonces, es presente continuo porque la acción está pasando en el instante, en el momento en el que yo estoy hablando. Alguien me puede decir, mire, estoy comiendo ahorita, ¿verdad? Mire, aquí estoy comiendo. Usted me puede decir, mire, estoy bailando. Mire, aquí estoy bailando ahorita. Mire, vea, ¿ok? Mire, aquí estoy caminando en el parque. Mire, aquí estoy caminando en el parque. Ese es presente continuo, que usted está haciendo la acción en el momento, ¿ok? Ahí es donde yo voy a usar el presente continuo. Usted me va a decir, I am walking right now. Mire, estoy caminando ahorita, ¿ok? One more time, repito, el presente continuo es un tiempo gramatical, ¿ok? Que va de la manita del verbo to be. Porque el verbo to be se va a ocupar acá. Y eso usted en teoría ya lo tiene claro, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo voy a agregar? Voy a agregar un verbo. No me conteste, pero le voy a preguntar. Conteste usted solito. Yo le pregunto, ¿se puede los verbos en inglés usted? ¿Cuáles son los verbos? Los que tienen una acción. ¿Cuál? Comer, saltar, ya dije, bailar. Tomar, brindar, reír, llorar, dormir, todos esos son verbos. ¿Se puede usted los verbos en inglés? Eso es importante. Yo no le digo, mire, para mañana 1000 verbos de memoria. No, simplemente le digo, no me conteste, pero le advierto que usted necesita tener verbos para usar aquí el presente continuo. Si no, ¿usted cómo me va a decir? Mire, es que yo estoy llorando ahorita. Ok, I'm crying right now. Ok, ¿cómo digo yo el verbo? Le voy a compartir en el grupo de WhatsApp una imagen del presente continuo. Y por aquí hay una listita de verbos. Mire, no se me vaya a espantar, ni se vaya a asustar, ni se vaya a poner triste. Esa lista de verbos son los 100 verbos más usados. Yo no le digo para mañana los 100. Mire, saque 5, vea la lista y usted diga, ay, este ya me lo puedo, este no me acordaba. Hace tiempo que yo vi esto, ya no me acordaba que así se decía. Entonces, usted vea la lista, vaya agarrando de 5 en 5 por lo menos, son 4 paginitas, creo. Vaya agarrando de 5 en 5. Y trate de aprenderse el verbo, porque si usted no tiene verbos en su mente, ¿cómo va a hablar? Usted me quiere decir, no, es que mire, yo estoy jugando ahorita. ¿Y cómo digo jugar? Si yo no me puedo el verbo, ahí topo. No puedo usar el presente continuo. Y es importante que usted, aunque va iniciando su proceso, vaya aprendiendo verbos, porque usted va a ir avanzando en niveles. Más adelante en el otro módulo le van a hablar del pasado. No es lo mismo el pasado que el continuo. El continuo es ahorita. Mire, ahorita estoy estudiando. Mire, estudiando estoy aquí.
El pasado no, usted me dice, mire, yo me comí 8 pupusas ayer. No se las está comiendo ahorita, ayer se las comió. Entonces, allí necesito el pasado del verbo. Entonces, ya va a llegar usted a ese tiempo gramatical y si yo no me puedo el verbo, ¿y cómo hablo? ¿Verdad? Nos toca hablar a veces como los niños. No sé si usted se ha fijado cuando un niño empieza a hablar. El niño dice, yo comer agua, dice. Usted dice, tomar el, yo quiero tomar agua, le dice. No, yo comer agua, le dice. O sea, el niño no conjuga, el niño no asocia, no enlaza, habla como así, va como que fuera caníbal, así habla, se come palabras. Entonces, así empezamos nosotros con el inglés, pero yo lo animo a que empiece usted formalmente. Una vez alguien me dijo, ay, mire, yo en cuanto me entiendan suficiente. No, yo le puedo entender, pero lo correcto es lo correcto. No me puede decir usted, I eat tomorrow pupusas, me, you. Ah, yo le entiendo que usted me entiende que usted y yo vayamos a comer pupusas. Yo le puedo descifrar lo que usted me quiere decir, pero no es lo correcto. Usted tiene que tener una estructura gramatical, así como habla ahora en el español. Antes usted tal vez cuando empezó a aprender español, así decía. Los niños a veces dicen, yo mañana fui a comer, mañana o ayer, ¿verdad? Ellos no diferencian entre qué, cuál es. Entonces, lo mismo nos pasa en el inglés, pero usted por eso está acá, porque usted necesita aprender una estructura. No me puede decir, ay, yo medio charamusqueado con que me entiendan. No, no es el punto, no es que medio charamusqueado. Es que usted tiene que aprender un inglés académico, ¿verdad? Donde usted lleva un orden, una estructura, ¿verdad? Entonces necesita las fórmulas. ¿Se acuerda que en el verbo to be le mandé la fórmula? Sujeto, verbo, complemento. Lo mismo aquí, miren el presente continuo, ahí le he mandado la fórmula. Al igual que con el verbo to be en el presente continuo, yo puedo formular oración positiva, oración negativa y pregunta. Y las respuestas, obviamente. Aquí el manual, si usted lo revisa y sigue viendo hacia abajo, lo pone separado. Primero pone el presente continuo positivo. Más adelante viene el presente continuo negativo. Más adelante viene el presente continuo pregunta. Más adelante viene el presente continuo respuesta. Aquí lo estamos viendo todo de una vez. ¿Ok? Para que tengamos la idea. Así como lo vimos allá en el verbo to be, que yo le dije, mire, haga la oración positiva, negativa y pregunta. La misma. Lo mismo vamos a hacer acá. Para que usted capte la estructura gramatical, el orden de las palabras, no es donde caiga, es donde debe de ir la palabra, ¿ok? Por ejemplo, una positive sentence con el presente continuo, mire, usted necesita el sujeto, ya sabe usted cuáles son los sujetos, I, you, we, they, he, she, it, Chepito, Juanito, nosotros, ellos, yo, tú, él, ¿verdad? Esos son los sujetos. Entonces, primero para hacer la oración yo necesito positiva al sujeto. Necesito el verbo to be, usted ya se lo puede. Ya dijimos que yo digo I am, he is, she is, we are, ¿verdad? Ya eso está claro de ya del verbo to be. Luego necesito el verbo, ahí le mandé 100 verbos. Con que usted se aprenda unos 25 por lo menos ya sobrevive. Y poco a poco se va aprendiendo más, ¿ok? Necesito el verbo. Luego yo necesito el ing. De momento, con que usted tenga en la mente que se le pone una ing o ing al verbo, estamos bien. Vamos a ver que hay una excepción, pero con que usted se acuerde que es una ing al verbo, está bien. Y el object es el que conocemos como un complemento. Vea el ejemplo. You are dancing on the stage. Usted está bailando en el escenario. Mire, ahorita está bailando. Ahí lo estamos viendo. ¿Ok? Mire. Sujeto, you. Verbo to be, are. Porque es el que le corresponde. You are. Yo no digo you is, ¿verdad? Ya estamos claros en eso. El verbo es dance. Pero como estamos hablando en continuo, le pongo la ing. Dancing,
y luego el complemento, on the stage, lo que sea. ¿Ok? Eso es una positive sentence. Luego tenemos una negative sentence. ¿Ok? La misma, mire, sujeto, verbo to be, la negación not, el verbo, el ing y el complemento. Mire el ejemplo, you are not dancing on the stage. Tú no estás bailando en el escenario. Lo mismo, solo le pongo el not. Ahora, question. ¿Puedo formular una pregunta en el presente continuo? Claro que sí. Lo mismo, mire, le doy vuelta. Ya lo vio usted como en el verbo to be. Primero pongo el verbo to be, luego pongo el sujeto, luego pongo el verbo, el ing y el complemento de la oración. ¿Verdad? Are you dancing on the stage? Y el signo de pregunta, ¿verdad? Que es importante. Miren que se ha venido lluvia acá. No sé si me escuchan bien, pero está lloviendo ya. So, ahí está. Mire, esa estructura es la que yo necesito que usted se la aprenda. Así como se aprendió el del verbo to be, ahora se tiene que aprender este. Ahora, si este se le olvida, no se preocupe, en el otro módulo usted le va a seguir dando al presente continuo junto con el pasado simple. Pero por lo menos lleve usted una estructura. Recuerde, repito, present continuous is for actions that are happening at the moment that you are speaking. ¿Ok? So, al momento que yo estoy hablando, en ese momento está pasando la acción. Ay, ojalá que no se me vaya a apagar esta electricidad. Voy a encender los datos por cualquier cosa. Porque bueno, espero que no falle, pero cualquier cosa, usted no se salga y esté en la reunión. Bien, entonces. Repito, presente continuo es un tiempo gramatical que yo lo voy a usar cuando yo digo que estoy haciendo algo en el momento. Usted me quiere decir, mire, teacher, yo ahorita estoy escribiendo aquí una carta. Mire, aquí está la carta. So, I'm writing a letter now. ¿Ok? So, vamos a ver si podemos formular nosotros un par de preguntas. Le voy a poner acá en el chat unos ejemplos. Por ejemplo, yo le puedo decir, we are learning English now. Usted, las expresiones que va a acompañar la oración siempre van a ser en este momento, ahorita, utualito, dice usted. Utualito. Creo que no es una palabra aprobada en el español, pero así decimos. Mire, utualito, yo aquí estoy, mire, leyendo, ¿ok? So, ese es el continuo de que ahorita, en este momento, lo está haciendo, ¿ok? So, we are learning English now. Mire, ahí está una oración positiva. La misma la voy a transformar en negativa. We are not learning English now. Okay, we are not learning English now. Mire, nosotros no estamos aprendiendo inglés ahorita. Ahora hago la pregunta. Le doy vuelta, ¿verdad? Al sujeto y al verbo to be. Are we learning English now? Are we learning English now? Y el signo de pregunta, muy importante. Y ya, mire. Ahí tengo ya la pregunta en presente continuo. Puedo poner la respuesta. Yes, we are positive. Or no, we are not negative. Y ya, ahí estoy dando una respuesta corta, pero correcta. ¿Ok? So, ay, no quiero que se vaya a ir la electricidad, pero bueno. ¿Estamos más o menos claros con el presente continuo? La estructura, más que todo, es lo que me interesa a mí que usted lo maneje, ¿ok? Vamos en este momento a ver si podemos formular nosotros un par de
oraciones. Vamos a crear grupos y en el grupo usted me va a crear tres, me va a escribir tres. Tres oraciones positivas, la misma las puede pasar las tres a negativo y las otras tres a pregunta. Puede ser la misma, como el ejemplo que acabo de poner en el chat. Usted va a hacer una positiva, bueno, tres positivas, tres negativas y tres preguntas. Si le agrega la respuesta, qué bueno, y si no, pues hasta ahí. ¿Ok? So, en el grupo, compañero, escribamos tres. Puede usar cualquier sujeto, no solo ponga I, ponga he, she, we, you, they, Juanito, Chepito, otros sujetos, ¿ok? Tenemos 5 minutos lo más porque el tiempo ya se nos va a acabar. 5 minutitos para escribir nuestras oraciones y cuando regresemos las revisamos, ¿ok? ¿Está clara la indicación? Bien, vamos a abrir las salas entonces, escriba 3 positive, 3 negative, and 3 questions. Con el presente continuo. Si no se puede los verbos, revise la lista y agarre ahí el verbo que usted desee.
Okay, so welcome back. Había un grupito ahí, creo que donde estaba Karina Elizabeth, no había terminado aún, pero mi modo, ¿verdad? El tiempo, ya faltan 10 minutos y hay que revisar. Ahí, mi modo, ojalá que lo que les faltó no le vaya a preguntar, ¿verdad? Que estaba casual al que le faltaba. Bien, vamos a ver. So, ¿puede ser la misma oración o puede haber cambiado? O sea, ahí dependía del grupo, ¿verdad? Si hacían la misma oración positiva, negativa, pregunta, o era una totalmente distinta. Vamos a ver. Claudia Xiomara. Claudia Xiomara, léanos usted una positive sentence, una positiva, una positive sentence con el presente continuo. I am watching a movie. I am watching a movie now. Okay, very nice. I am watching a movie now. Okay, nice. Esa es una positive. Let's see, Reina Esmeralda, díganos usted una negative, una negativa. I am not watching TV. Okay, perfect. I am not watching TV now. Okay, so siempre agreguen una expresión así como right now, now, in this moment, at this time. Okay, que son expresiones del presente continuo. Ahorita, en este momento, en este instante, right? So, very nice, Reina. Let's see. Quiero ver, ¿no? Alexis Alberto, una negative. I'm sorry, una question. Are you playing video games at the moment? Okay, are you playing video games at this moment? Okay, very nice, very good. Okay, nice. Vamos a ver, Víctor Manuel, díganos usted una positive sentence. He's playing video games right now. He is playing video games right now. Okay, very good. He's playing, okay. Cambiemos el verbo, ya play, ya no. O usemos otro ahora, que le toque. Veamos, Adriana Beatriz, díganos una negative. Negative sentence. He is not a student for the exam. Okay. He is not studying for the exam now. He's not studying for the exam right now. Él no está estudiando para su examen en este momento. Y probablemente mañana tiene el examen y no está estudiando. Okay, very good. He's not studying for the exam right now. Nice. Let's see, Marvin Alberto, regálenos una question. Question. Ajá, is una it, question. Is it quiet? I'm sorry, one more time, Marvin. Is it raining? Is it raining now? Okay, question. Is it raining now? ¿Está lloviendo en este momento? Is it raining now? Okay, very good, very nice. Vamos a ver, tenemos tiempo para Romeo Antonio, una positive sentence. He is listening electronic music in this moment. One more time, sorry que aquí está lloviendo, casi no le escuché, Romeo. One more time. He is listening electronic music in this moment. Perfect. He is listening electronic music in this moment. Very good. Nice. Rolando Daniel, negative, una negativa.
Rolando. She's not giving to eat a dog. Ella no le está dando de comer a los patos. No sé al final qué dijo. She's not giving food to the animals. Ok. Ella no le está dando alimento a los animales. X, qué animal sean, right? So she's not giving, el verbo dar, giving food to the animals right now. Ok. Very nice. Bien. La verdad que siento que estamos bien, ¿verdad? O sea, mire, la estructura ya la tiene. La estructura ya la tiene. Ahora, vamos a ver más adelante, mañana pasado, el ING, el ING, porque ahorita usted le ha metido el ING como caiga al verbo. Y no es así. O sea, hay una regla que yo debo de respetar y quizás eso es lo complejo del presente continuo. Ahorita yo le dije, métale ING como sea al verbo. Y así lo hemos hecho. Y está bien, al menos en la pronunciación, está bien. Pero la escritura, hay una regla gramatical que más mañana le vamos a contar. Y igual, ahorita yo le he dicho que el presente continuo usted lo va a usar para acciones del momento. Pero no es solamente ahí donde usted puede usar el presente continuo. Usted lo puede usar para acciones, actividades, sucesos que pasan cada semana, cada mes, cada año, cada 10 años. Usted me puede decir, mire, yo todos los años viajo al extranjero, X, donde sea. Ahí yo puedo usar el presente continuo. Usted me va a decir, no, pero es que yo ahorita no estoy viajando. No, ahorita no. Pero es una actividad consecutiva que todos los años, todos los diciembre usted viaja. O alguien me puede decir, mire, yo todos los domingos hago limpieza. Todos los domingos siempre yo hago limpieza. Entonces, ahí también yo puedo usar el presente continuo porque es una acción que constantemente se repite. ¿Ok? So, es otra, prácticamente otro uso del presente continuo. Quiere decir que es una acción que se da sucesivamente, es un evento que sucede siempre, todos los lunes, todos los años, todos los meses, todos los domingos, todas las semanas. Usted me puede decir, mire, yo todas las semanas voy a trabajar a X parte, X lugar. Ahí estoy usando present continuous también, ¿ok? Entonces, ahorita quedémonos con la estructura, ¿verdad? La estructura que hemos visto, la fórmula. Y vamos a ver mañana la fórmula, la regla gramatical de los INGs. De tarea, haga unas tres más, usted, unas dos más oracioncitas. Ya hizo ahí con el equipo. Haga una o dos usted solito, dos positivas, dos negativas, dos preguntas, para que practique la estructura, así como lo hizo con el verbo to be. Y los verbos le encargo, mire, yo no le digo, mire, yo mañana le voy a preguntar los verbos y el que no lo diga, le castigo. No, o sea, yo entiendo que no es tanto el tiempo que tenemos, pero vea la lista, por lo menos vaya sacando una su listita, usted anótelo, como a usted se le haga más fácil, vaya anotando, este ya me lo puedo, este verbo no me lo podía, este ya me acordé que ya me lo podía, pero me había olvidado, por lo menos vaya viendo la lista. Ahí están los 100 verbos más usados, o sea, los más fáciles, los más comunes, los más básicos que usted debe de dominar, ¿ok? So, tengo un minuto nada más. Necesito validar asistencia con un par de almas por aquí que no contestaron. No sé si ya ingresaron. Tengo a Elida Beatriz. Tengo a Eric Anderson, Steven Miranda, Floridalia, Isibet,
Y Jocelyn Elizabeth. Present. Jocelyn Elizabeth, ¿verdad? Ya la había visto. Then the rest. No han ingresado. Bien. So time is over. Gracias a Dios nos falló la electricidad. So tomorrow we have classes, right? So a la misma hora, mismo lugar, especialmente usted, si fue de las personas que en el porcentaje de asistencia iba bajito, no deje de conectarse, aunque sea de cuerpo presente, conéctese, ¿verdad? Para que no pierda los últimos minutos que nos quedan y logre llegar al 80%, ¿ok? So, time is over, appreciate your time, and I hope to see you tomorrow. Cuando yo le digo, I hope to see you tomorrow, le estoy diciendo, espero verlo mañana. I hope, yo espero, I hope to see you tomorrow. Verlo mañana, ok. So bye bye, take care. Cuando le digo take care es cuídate, cuídese. Usted se despide de alguien y dice, hey, cuídate. So bye, take care, le va a decir, take care, cuídese, cuídate, ok. So good night, bye bye, see you tomorrow, ok. Thank you, bye bye. Bye bye, good night, take care. Good night. Good night.